que han cometido contra mí, de verdad que sí. Señores, Marisol Franco, esposa de César Emilio Peralta, el abogado, ya saben. Señores, otra vez está detenida. Otra vez le echaron el guante. Resulta ser que en esta ocasión, señores, miren de qué están señalando a la esposa de César Emilio Peralta, la cual ya en el 2019 había tenido un problema. Había tenido un problema porque el Ministerio Público la estaba señalando de que había gastado, me parece, más de 100 millones de pesos, ¿no? Déjame ver si lo tengo por aquí con exactitud. Pero sí, más de 160 millones gastó entre el 2006 y 2019, pero no tenía trabajo. Era un maco. Tuvo que declararse culpable. Ahí creo que llegaron a un acuerdo de 5 años, pero ahora otra vez la detuvieron por violación al artículo 265, 266, 379, 381, 382 del Código Penal. Eso es asociación de males, ya ustedes saben. Eso creo que uno de esos artículos representa estafa. O sea, parece que la están señalando, ¿no?, junto a Gregory Steven Almonte, Juan Antonio Polanco y Mario Salvador Chávez. Me parece que ellos están relacionados a un caso ahí muy sonoro. Yo no sé si está relacionado con esto de los apartamentos y eso, pero habría que esperar porque el Ministerio Público no dio detalles. Simple y sencillamente, violación a estos artículos del Código Penal. La audiencia estaba supuesta a ser hoy martes, pero fue aplazada para conocer presupuesto. Así que hay que esperar. Uf, yo no sé ni qué decirle, señores. Pero recuerden, esta joven Marisol Franco es hermana de Berlinesa Franco, la comadre de Danilo Medina. Ella fue directora, me parece, de esta institución de INAIPI. Ella estuvo dirigiendo INAIPI, era la esposa de Juancito Espor. Y nada. Nada. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con este caso. Y muchísimas gracias. Eso es lo último que tenemos sobre el caso de la esposa de César Emilio Peralta.